Amigos, el día de hoy quiero mostrarte este lugar, aquí muy cerca de Playa del Carmen. Es un cenote, la verdad que este cenote es muy famoso, se llama Cenote Azul. A este cenote cobran 120 pesos. Si tienes niños menores de 8 años, te van a cobrar 80. Este cenote está a 25 minutos de Playa del Carmen. Y ahorita estoy entrando. Vean, así son los caminos aquí en el cenote. Acá está el cenote principal, pero también de ese lado hay unos pequeños cuerpos de agua, pero el cenote principal está acá. Miren. Miren, como les digo, hay pequeños cenotes antes de llegar. ¿Ya vieron? Pero acá está el cenote principal. A este cenote puedes traer tu comida. No te recomiendo que traigas hielera porque ahí sí te van a decir algo. Pero trae tu comida, así a la discreta, y puedes disfrutar aquí tu comida para que no gastes tanto. Hay muchas banquitas como estas, hay muchos espacios para que tú puedas comer. Aquí también venden comida, pero yo te recomiendo que tú traigas tu comida así discretamente y comas aquí para que te puedas ahorrar un dinero. Entonces miren, el cenote se podría decir que se divide en dos. Aquí está una parte y de ese lado al fondo está la otra. De allá la gente se tira clavados. Ahorita voy a ir a darles el recorrido por allá. También te recomiendo que traigas visores. Trae tu tubo de snorkel y tus visores. Aquí también rentan. Pero yo te recomiendo que si te vas a quedar muchos días aquí en la Riviera Maya, compres el tuyo y así en cada lugar que vayas te ahorras un dinero, porque tú ya lo tienes. En casi todos los lugares lo rentan, pero pues si tú ya lo tienes, es una ventaja. Este cenote también te lo recomiendo para que vengas con niños pequeños, porque en la mayoría de los otros cenotes no hay muchas partes bajas y este cenote sí. Entonces es perfecto para que vengas con niños pequeños porque no necesitan saber nadar perfectamente. De todos modos, aquí rentan chalecos salvavidas o tú puedes traer los tuyos. ¿Qué les parece? Este cenote azul aquí en Playa del Carmen. Les recuerdo, el precio de entrada es de 120 pesos. Y pues una ventaja de la pandemia es que este lugar nunca lo vas a encontrar
lleno mientras esté la pandemia, porque solamente dejan operar al 30%. Entonces, lo máximo de personas que puedes encontrar es el 30%. Comentaba, este cenote cuenta con su tiendita. Aquí venden paletas, venden diferentes snacks. Está aquí luego yendo para los clavados. Y pues aquí tienes estas mesitas, aquí te puedes sentar, el lugar está súper relajado. La verdad, como te digo, como está al 30%, no se siente tanta gente como otras veces que he venido. Vean nada más qué bonito lugar. Está una cueva y también algo que les quería decir es que todo este lado hay una cuerda en donde tú puedes descansar o te puede ayudar para impulsarte hasta esta cueva. Miren, esta es la cueva. De este lado está como un tipo de asientito. Aquí es donde yo siempre me siento. ¿Ya vieron?
apareció. Esas fueron algunas tomas acuáticas. Fuimos allá a esa cueva que se ve ahí. Ahorita voy por mis aletas para sumergirme más. Pero así está el cenote. Miren amigos y chéquense, aquí abajo de mí hay un túnel, hay un pasadizo en donde voy a entrar por aquí nadando y voy a salir del otro lado del cenote. Esto es algo que me gusta hacer siempre que vengo aquí y miren dónde estoy, aquí pasa toda la gente, de este lado se echan los clavados y de este lado está el pasadizo que les digo, vamos por allá. Salí del otro lado del cenote. Ese túnel fueron como 40 segundos de aguantar la respiración y pues está chidísimo. Miren, está de este lado. We'll be right back.
Oh.